noches, amigos y amigas de La Onda Radio. Ya estamos aquí en este programa que conocen los días martes, cuidando de su salud. Y claro, ya le están avisorando a nuestro amigo el doctor David Rosero, que está como todos los martes invitando a personas muy importantes dentro de la medicina, y hoy no es la excepción. Tenemos el gusto de conocer al doctor que está acompañándonos el día de hoy, el doctor Gassman Ochoa. Bueno, pues muchos hemos pasado por las manos de ese bisturí, ¿no es cierto? Entonces lo conocemos y tenemos el honor de conocerle como persona. Yo decía en la mañana en el noticiero, tenemos el honor de conocerle como ser humano. Es un ser humano muy bueno, es sencillo, tranquilo, y pues como profesional no se diga, ¿no? Es una eminencia, y para nosotros es un honor, doctor, que usted esté con nosotros en esta programación. Y pues que comparta con David en este sentido el programa de hoy. David, te saludamos cordialmente. Muy buenas noches, estimado doctor Yepes, doctor Ochoa, qué gusto poder tener su presencia el día de hoy. Realmente para toda la audiencia que nos escucha tenemos un invitado de lujo. Como siempre, reciban el cordial saludo de su servidor David Rosero, esta noche abordando un tema de mucha importancia y un tema en boga, ¿no? La cirugía bariátrica. Entonces, doctor, su presentación, doctor, su salud inicial. Tenga la bondad. Bueno, primero una recomendación, las esposas siempre recomiendan cosas buenas, ¿no? Entonces me decía, por favor, pero digan también el otro nombre más sencillo, porque la gente no va a entender mucho de bariátrica, sino me decía, ella, vamos a entender más como cirugía, con qué otro nombre. De la obesidad. Cirugía de la obesidad. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, eso nos decía, así vamos a entender mejor y las mujeres van a estar, bueno, eso está bueno hacernos, ¿no? Entonces, esa es la idea que teníamos. Doctor, siempre estamos pendientes de conocer primero al ser humano. Siempre estamos aquí, antes de iniciar esta actividad, conocer quién es el doctor Gassman Ochoa, de dónde viene, dónde estudió, que nos cuente algo de su vida de estudiante de escuela, de colegio. Eso también es importante que conozcamos acá. Bienvenido, y es un gusto tenerlo aquí en esta programación, doctor Gassman. Gracias, mi doctor. Bueno, un saludo fraterno a todos los radioescuchas de esta noche. Ante todo, mi agradecimiento muy formal al doctor Yepes, que tuve la oportunidad de conocerle hace algunos años, a mi dialecto amigo, el doctor David Rosero, cirujano y colega. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar frente a este micrófono, con el fin de que podamos conversar de una de las patologías que realmente es un azote para la humanidad. Respondiendo las preguntas de mi querido doctor Yepes, bueno, yo soy de Loja, he estudiado mi pregrado en la ciudad de Loja, posteriormente acudí a la ciudad de Riobamba, en donde pudimos ingresar a un posgrado en la especialidad justamente de cirugía general, con algunas rotaciones en otras ciudades del país, como por ejemplo Quito, Guayaquil, e incluso algunas rotaciones extranjeras. Eso fue parte del posgrado de la Universidad Nacional de Loja, con sede acá en Riobamba. ¿La escuela en dónde la hizo? ¿En qué lugar allá en Loja? Sí, justamente en la escuela José Ángel Palacios de la ciudad de Loja. ¿Y el colegio? En el Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Borneo de la ciudad de Loja también. A ver, Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Borneo. ¿Y qué eran las tecnologías en esa institución? Bueno, en aquel tiempo, en verdad, pues teníamos, todavía había la división de químico, biólogo, de física y de mecánica, que es una de las ramas que más odiábamos y que hoy en día también la estamos amando, porque mucho de la cirugía ya nos lleva directamente a la parte mecánica, ¿no? Así que vamos a extrañar y seguiremos extrañando aquellos tiempos. Y doctor, ¿y de dónde nace la decisión de ser médico? Bueno, yo pienso que como seres humanos tenemos ciertos dispositivos internos que de alguna manera desde tempranas edades nos inculcan a inclinarnos hacia algo. Yo veo hoy en día, por ejemplo, que muchos de los estudiantes de colegio que están preparándose para ingresar a las universidades tienen que ser sometidos a ciertos test. Antes había el departamento de orientación vocacional, claro que sí, en donde de alguna manera nos guiaban para saber qué tipo de carrera nos convenía. Y yo recuerdo que cuando daba los test, en verdad yo no quería darlos, ¿no? Pero era obligatorio. Entonces mi primera opción me salía medicina veterinaria y la segunda opción medicina humana, ¿no? Yeah.
pero por más que queríamos hacer ciertos trucos para que salga como primera opción medicina humana, nunca lográbamos y siempre salía medicina veterinaria, ¿no? Pero yo sabía pues lo que quería hacer, yo siempre supe que quería ser médico y cuando inicié mi carrera de medicina en la Universidad Nacional de Loja, por el año de 1993 aproximadamente, claro, también ya sabía que quería ser cirujano. Es decir, cuando acabé, cuando me gradué como médico, yo sabía que quería ser cirujano porque mi pasión definitivamente era el bisturí. ¿Y algún familiar que le haya influido o vio usted como ejemplo a seguir, alguna situación de esas como para haber seguido medicina? Sí, sabe que le comento, mi doctor Yepes, que en verdad dentro de mi familia yo soy la primera generación de médicos, ¿no? Ah, qué bueno. Claro, sí tenía muchos amigos con sus padres médicos, pero en aquel tiempo desafortunadamente yo no tenía familiares médicos, entonces como que nos comenzaba, tocaba iniciar desde cero. Cuando uno se enfrenta a medicina, siempre va con el temor de las cosas nuevas. Bueno, siempre se ha dicho que la medicina es una de las carreras más duras, ¿no? Y yo creo que la medicina es una carrera en verdad apasionante, ¿no? Dura como todas, que requiere mucho estudio. Pero sobre todo yo pienso que lo que se requiere siempre es una perseverancia a través del tiempo para seguirnos preparando de manera permanente, ¿no? Saber que en las manos de los médicos están las vidas y la vida no se puede comparar con absolutamente nada, ¿no? Entonces, son esas inclinaciones las que siempre creo que son las que incentivan al ser humano. Y tenemos aquí su complemento de la vida. Cuéntenos dónde, cuándo. Bueno, en verdad mi complemento también es desde Loja, ¿no? Ah, ya, también de Sí, Loja, ya. claro, recuerdo que cuando yo me venía a hacer el posgrado en el año 2002 aproximadamente, 8 de abril del año 2002, yo estaba comprometido ya con mi futura esposa, ¿no? Con mi actual esposa. Nos habíamos comprometido luego de una relación de aproximadamente 7 años, ¿no? Así No estaba bien que, el posgrado, pues, mi sí. doctor. Entonces dije, voy llevando todo a Riobamba, ¿sí? Y Riobamba ha sido una ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos, nos ha dado muchas oportunidades y pienso que hemos sabido tomar cada una de las oportunidades para ser primero mejor personas y mejor profesionales. Bueno, esta es la presentación que hacemos del doctor. Ahora sí, en la parte médica, van a quedar con el doctor David. Como siempre digo, agradezco su gentileza, su trabajo de donadado de siempre, que ha demostrado esa Gracias. capacidad de servicio hacia los demás. Así que ahora lo está demostrando en la práctica el doctor David. El doctor Gassman quedan para conversar directamente ya en la parte técnica y yo me retiro. Muchísimas gracias por aceptar la Gracias a usted, mi invitación. doctor. Muy amable. Muchas gracias, estimado doctor Yepes. Doctor Gassman, nuevamente sea bienvenido a este espacio, Cuidando su Salud, un pequeño espacio dedicado a servir simplemente. Como médicos siempre tenemos que ayudar, servir y de pronto aportar en algo a la sociedad, a nuestros pacientes, a la gente que nos escucha. Existen muchas dudas, muchos mitos, muchas cuestiones que la gente hoy por hoy se pregunta y justamente en base a ellos que nació estos espacios. Estimado doctor, para la gente que nos escucha vale recalcar algo, el doctor Gassman Ochoa no solo es conocido por sus excelentes resultados quirúrgicos o sus resultados terapéuticos, ¿no? Sino también por su don de gente, su don de personas, su don de servicio. Hay que acotar, ha sido maestro, formador, incluso mentor de muchas generaciones jóvenes a las cuales me incluyo y que hoy por hoy tenemos el gusto y el honor, estimado doctor, de tenerle aquí compartiendo un micrófono. Hay que decir también que el doctor Ochoa ha sido autor de muchas publicaciones, libros, artículos científicos e incluso ponencias a nivel internacional. Hoy por hoy yo creo que es el único médico de la ciudad, cirujano, que incluso tiene patentado un instrumento de laparoscopía que ha servido para que muchos cirujanos en el país se sigan formando. Todos estos aportes enriquecen mucho el diálogo que vamos a hacer el día de hoy y desde luego hay que también reconocerlo y decirlo de manera pública a todas las personas que están escuchando a través de este medio de comunicación. El doctor Ochoa es uno de los cirujanos que hace, uno de los pocos cirujanos que en la localidad hace cirugía de alta complejidad, hace cirugía de tercer nivel, hace cirugía que no solo se le hace en otros países, no solo se le hace en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, sino también se le hace aquí en Riobamba y justamente es de la que vamos a hablar el día de hoy. Estimado doctor, nuevamente bienvenido y me siento muy gustoso de estar con usted. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía, ya entrando en materia, entrando en tema, a manera de un conversatorio. La cirugía bariátrica, la cirugía metabólica,
la cirugía de la obesidad, que muchos los conocen, muchos mitos, muchas verdades, muchas dudas que la ciudadanía nos ha escrito, nos ha consultado. Y de la mano del experto, de la voz del experto, quisiéramos escuchar un poquito de qué es la cirugía de la obesidad, qué es, cómo se le realiza, cuál es un poquito de la reseña histórica, porque desde luego esto es algo que está surgiendo desde los últimos años nada más, ¿no? Y desde lo cual está dando resultados importantísimos para la salud del ser humano. ¿Qué opinión le merece, mi estimado doctor, al respecto? Mi querido David, bueno, quiero comenzar felicitándote a ti por este espacio que estás creando, un espacio en donde vas a permitir a toda la comunidad riobambeña y de otras provincias poder empaparse de las distintas patologías que aquejan al ser humano. Y sobre todo un gusto enorme saber que vamos a tener un conversatorio de cirujano a cirujano. Gracias, mi Qué querido David. gusto. Bueno, en concreto, respondiendo a la pregunta, y como lo mencionaba hace un momento el doctor Yepes, muchas veces se habla de cirugía bariátrica, ¿no? Y la cirugía bariátrica es un término que lo manejamos los médicos, pero con el fin de que toda la población podamos entender, yo debo decir que la cirugía bariátrica es aquella cirugía muy popular hoy en día y que es creada para operar la obesidad. ¿Sí? Es decir, es la cirugía de la obesidad en términos mucho más sencillos, ¿no? Cuando hacemos un poco de historia de la cirugía de la obesidad o la cirugía bariátrica, tenemos que mencionar que la cirugía se comenzó a dar desde los años aproximadamente de 1950, cuando inicialmente no era un objetivo bajar de peso, sino al contrario, en aquellos pacientes que padecían de cáncer gástrico y eran sometidos a gastrectomías, es decir, eran sometidos a la extirpación total del estómago. Luego de cierto tiempo, de 3 a 6 meses de la cirugía, se había notado que los pacientes bajaban mucho de peso, ¿no? Y es así que se comenzaron a tener ideas de que probablemente operando o realizando alguna cirugía sobre el estómago se podía tener un resultado positivo respecto a la baja de peso. Avanzaron los años y por el año más o menos de 1970, 1976, es cuando comienzan a aparecer ya los primeros ya estudios registrados de la cirugía bariátrica. Es decir, como ya se había demostrado que el extirpar el estómago se bajaba de peso, los cirujanos de aquellos entonces, los pioneros de la cirugía bariátrica, a propósito comenzaron a hacer cierto tipo de procedimientos que consistían inicialmente en resecar ciertos segmentos del estómago, en otros momentos resecar ciertos segmentos también del intestino delgado, hacer incluso ciertos cortocircuitos intestinales. Es decir, me refiero, en vez de tener 6 metros de intestino, simplemente que sean 4 metros, ¿no? Y así es como comenzó a nacer básicamente los fundamentos de la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad. Muy, muy claras sus apreciaciones, estimado doctor. Recogiendo un poco de lo que usted ha dicho, la cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad, cirugía del sobrepeso, es una cirugía que va encaminado a ciertos pacientes que vamos a hablar específicamente de cuáles son los candidatos para beneficiarse de una cirugía bariátrica. En ese sentido, acogiendo a sus palabras, podríamos decir que esta cirugía consiste en disminuir el tamaño del estómago. Obteniendo, nos va a hablar un poquito después de la fisiopatología, de las hormonas, de entre otras cosas que van a ayudar para que obviamente un paciente baje de peso, pero para que la gente nos entienda, es una cirugía que tiene como finalidad reducir el tamaño del estómago con distintas técnicas, ¿no? Hablamos de la manga, del bypass, hablamos de incluso algo que está ahora sonando un balón intragástrico, entre otras cosas. Pero es eso, el reducir el tamaño del estómago. Ahora, estimado doctor, hablábamos de que es para la obesidad. La Organización Mundial de la Salud ya ha clasificado desde hace muchos años qué paciente tiene un peso normal, qué paciente tiene un sobrepeso, una obesidad grado 1, una obesidad grado 2. Y desde luego esto va relacionado para la gente que nos escucha con el peso del paciente y la talla. Es decir, solo para que nos pongan un ejemplo, el valor normal está entre 18 y 25, pongámosle un estándar para que la gente nos escuche. Y de ahí tenemos rangos, ¿no? Tenemos rangos sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad mórbida.
En ese sentido, ¿por qué le hago esta consulta? Es porque muchas personas nos han tratado de consultar, a veces solo por vanidad, ¿no? Están un poquito gorditas y están con un sobrepeso y dicen, no, me voy a hacer la cirugía bariátrica para quedar figurita, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero no es tanto así, porque aparte de ser una cirugía más que estética, es una cirugía metabólica que disminuye la cantidad, las cardiopatías, ayuda a mejorar la diabetes, entre otras cosas. En ese sentido, estimado doctor, ¿cuál es el candidato para la cirugía bariátrica? ¿Cuál es el paciente que se va a beneficiar, técnicamente hablando, para una cirugía de la obesidad? Por supuesto, mi querido David. Bueno, yo pienso que cuando hablamos de cirugía de la obesidad, siempre es importante que aclaremos algunos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad, se refiere a aquella cirugía que se realiza a las personas con obesidad, obviamente, ¿no? De ahí el término, cirugía de la obesidad. Inicialmente los procedimientos quirúrgicos eran dirigidos a tratar la obesidad, es decir, a bajar el peso de las personas. Pero sin embargo, como sabemos, la obesidad es la madre de muchas patologías. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar en las personas con obesidad como enfermedad añadida, por ejemplo, la diabetes. Yo diría que probablemente el 60% de los pacientes con obesidad tienen diabetes. Pacientes con obesidad más hipertensión, pacientes con obesidad más problemas de de las articulaciones, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de hernias discales, con mucho dolor de espalda permanente, personas que no pueden caminar distancias moderadas, menos largas, porque duelen mucho las rodillas. Personas incluso que cuando están durmiendo se levantan a medianoche con una sensación de asfixia, es lo que en nuestros términos conocemos como una apnea obstructiva del sueño. Es decir, el paciente tiene un temor a dormirse porque muy probablemente en cualquier momento de la madrugada se levanta como asfixiado. Entonces, aparte de la obesidad, tenemos muchas otras enfermedades que vienen con la obesidad. Y cuando metemos el término cirugía metabólica, se refiere que aparte de bajar el peso, si decimos que la obesidad es la madre de todas estas otras enfermedades, aparte de bajar el peso, también vamos a mejorar mucho las otras comorbilidades. Por ejemplo, mejoramos la diabetes, es decir, aquellos pacientes que muchas ocasiones reciben insulina, quién sabe tengan que pasar a tabletas orales, o si es que recibían medicación oral, quién sabe tengan que bajar la dosis, o quién sabe tengan que suspender también la medicación. Mejora la presión, mejora el apnea del sueño, mejora los problemas de los triglicéridos y colesterol, que es muy elevado en la población realmente. Es decir, nos ayuda a mejorar mucho las enfermedades asociadas a la obesidad. Y de ahí el hecho de que hablamos de cirugía de la obesidad y cirugía metabólica, Metabólica. ¿sí? Pero siempre es bueno que recordemos a nuestra querida audiencia radio escucha de que una cosa es operar un paciente obeso que tiene enfermedades asociadas como las que yo he mencionado, y otra cosa es pretender operar a un paciente solo con las enfermedades asociadas que he mencionado, pero que no sea obeso. Eso todavía no existe, ¿no? Claro, y cuando hablamos de clasificar a un paciente para cirugía de la obesidad, me voy a referir más a cirugía de la obesidad que cirugía bariátrica para que me entiendan los términos, ¿no? Entonces, cuando vamos a clasificar a aquellos pacientes, tenemos que tener parámetros bastante concretos. Son parámetros no dados aquí en Riobamba, no dados en el Ecuador. Estos son parámetros internacionales que son de estricto cumplimiento y que deben respetarse como tal. ¿Y por qué hay que ser estrictos en la selección de los pacientes? Porque la cirugía de la obesidad es una de las cirugías que más complicaciones pueden tener, tanto en el posoperatorio inmediato como en el posoperatorio tardío. Y cuando hablo tardío, no hablo de meses, sino hablo luego de muchos años de haberse operado. Entonces, en ese sentido, un paciente que va a ser sometido a un tipo de procedimiento como el que estamos conversando debe ser seleccionado porque no sería justo que un paciente que no debía ser operado de obesidad se Exacto. opere y tenga serios problemas posteriores, ¿no? Y es así
que justamente cuando hablamos ya de la clasificación de los pacientes, como tú bien lo mencionaste, mi estimado David, tenemos aquellos pacientes con obesidad leve, con obesidad moderada y con obesidad severa. Nada más por dar un ejemplo medio rápido, cuando estamos hablando ya de obesidad leve, estamos hablando de tener un cuerpo alado, ¿no? Un cuerpo extra alado, y cuando hablamos de obesidad ya severa, es como tener dos cuerpos alados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se ha dado una clasificación que, como tú lo decías, tiene que ver mucho con la talla y con el peso de una persona, ¿sí? Claro, cuando vamos a clasificar este tipo de tablas, tenemos que hacer ciertas aclaraciones en que hay tablas que no se pueden generalizar. Por ejemplo, no podemos calificar de una manera igual a una persona joven con obesidad que calificar a un ancianito con obesidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los parámetros a veces definitivamente se van perdiendo. Es decir, este famoso índice de masa corporal no puede aplicarse en aquellas personas incluso desnutridas, no puede aplicarse en niños, no puede aplicarse en ancianos y tampoco puede aplicarse en personas que son muy, muy musculosas, ¿no? Muchas gracias. Realmente muy precisas y claras sus apreciaciones del día de hoy. Usted había dicho la obesidad madre de muchas patologías y desde luego ya nos había dicho que este tipo de cirugías de la obesidad ayuda a controlar la diabetes, ayuda a controlar incluso la hipertensión, la hipertrigliceridemia y todo lo que conlleva de manera integral un paciente con obesidad. E incluso usted nos mencionaba algo que no lo había tomado en cuenta. Claro, un paciente con obesidad tiene problemas osteomusculares por el tema del peso mismo, las articulaciones, las rodillas, los tobillos, desde luego, las hernias discales a nivel de la columna, desde luego va a ser un problema. En ese sentido, hay mucha gente que también se hace la siguiente pregunta, ¿cuál es la forma o cuál es la técnica? Porque muchos creen que al ser una cirugía de la obesidad, uno se preocupa mucho por el tema de la cicatriz, de la recuperación, piensan que cirugía es igual a estar el postquirúrgico en una cama muchos días con mucho dolor, incluso por ese miedo tienden a dejar de optar por esta terapéutica, ¿no? En ese sentido, el doctor Ochoa es especialista en cirugía laparoscópica y cirugía avanzada, y claro, la laparoscopía es una técnica mínimamente invasiva que consiste en realizar pequeños cortes de incisiones a nivel del ombligo, aproximadamente de un centímetro o menos, y desde luego hacerlo todo por esa vía, imagínense. En ese sentido, estimado doctor, háblenos un poquito ya nos habló de los candidatos, de los pacientes, de qué paciente se va a beneficiar de una manga, qué paciente se va a beneficiar de un bypass, qué paciente se va a beneficiar del balón, por ejemplo. Gracias, mi querido David. Bueno, primero que nada yo tengo que indicar que la cirugía de la obesidad realmente es una cirugía que debe ser realizada por un equipo multidisciplinario. Yo les mencionaba que obviamente puede tener serias consecuencias. Por supuesto que estas consecuencias pueden ser desastrosas y mucho mayores si es que no es realizada por profesionales que realmente están calificados para hacerlo. Hoy en día se habla mucho de los centros de excelencia, y cuando hablamos de centros de excelencia son centros que disponen de absolutamente todo lo necesario, incluso que están preparados para las contingencias imprevistas que puede darse en una de estas cirugías. Y los centros de excelencia no implica solamente el que la institución como tal deba contar con los mejores equipos, sino también que cada uno de los profesionales que intervienen dentro de estos procedimientos estén preparados para cirugía de la obesidad. Es decir, aquí hablamos que deben existir un equipo multidisciplinario que va a estar formado, por supuesto, por el cirujano bariatra, que es el que preside siempre el equipo quirúrgico. Debe estar formado por un nutricionista, el psicólogo, el gastroenterólogo, debe estar el deportólogo, debe estar también el médico endocrinólogo, que es base en aquello, cardiólogo y algunos otros especialistas que, dependiendo de las patologías sobreañadidas, obviamente se pueda requerirse la presencia de cada uno de ellos. También tengo que mencionar que desgraciadamente el bajar de peso no es una cura milagrosa, no existen curas milagrosas. Y es por eso que aún hoy en día podemos ver que muchos pacientes con sobrepeso o con obesidad tratan de pegarse a ciertas tabletas milagrosas que no son reales.
Por supuesto que en el mercado científico existe medicación que se puede administrar a los pacientes, pero es medicación obviamente reglada. No es aquella medicación que se la consigue por debajo y que consiguen bajar un poco de tiempo, de perdón, de peso, luego tienen un rebote tremendo y no solo que rebotó de peso, sino que vienen efectos colaterales como daños hepáticos y daños renales, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente son las consecuencias por tratar de, entre comillas, ingerir tabletas de contrabando. Tenemos también que mencionar que cuando hablamos del sobrepeso y la obesidad, la cirugía bariátrica no es la primera alternativa para un paciente con obesidad. Como ya lo mencionamos, existen distintos grados de obesidad, pero antes de llegar a ser obeso, el paciente primero se supone que tiene un peso normal. Luego, si sigue subiendo de peso, entramos a sobrepeso leve. Si continúa subiendo de peso, entramos a sobrepeso moderado. Y si continúa subiendo de peso, recién entramos ya a obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 sucesivamente. En el mercado siempre tenemos muchas alternativas con el fin de mejorar el peso, es decir, con el fin de bajar el peso y mejorar las enfermedades añadidas que habíamos mencionado en un inicio. Pero siempre la base de todo esto va a estar dada, primero que nada, por la alimentación, ¿sí? Es decir, la alimentación y la actividad física son el pilar fundamental del tratamiento de un paciente con sobrepeso y obviamente con obesidad. ¿Por qué razón? Porque cuando un paciente se somete a cualquier procedimiento quirúrgico, luego de determinado tiempo, otra vez va a comenzar a reganar peso. Y es porque no cumplió la base, es decir, el tratamiento nutricional y la actividad física. Y justamente cuando hablamos de los grados de sobrepeso y hablamos de los grados de obesidad, vemos que a la par van apareciendo aparte cierto tipo de tratamiento, yo diría un tratamiento escalonado, ¿sí? Es decir, inicialmente comenzamos con la dieta y actividad física. Si aquello no da resultado, podemos aumentar al arsenal de tratamiento ya medicación, como dije al inicio, medicación reglada y medicación prescrita científicamente. Si es que la medicación no da resultado, ya entramos en otro plano. Entramos en el plano de los procedimientos endoscópicos, ¿no? Dentro de los procedimientos endoscópicos, por supuesto, tenemos los balones intragástricos. Y dentro de los balones intragástricos tenemos como 10 tipos de marcas, cada uno con sus beneficios, cada uno con sus contras, pero obviamente son parte del arsenal del tratamiento. También tenemos los procedimientos endoscópicos. Hoy se está hablando mucho de realizar las mangas gástricas por vía endoscópica y algunos otros procedimientos. Así mismo tenemos como 6 procedimientos bariátricos por vía endoscópica. Y finalmente es cuando se llega ya a los tratamientos quirúrgicos, es decir, ya a la cirugía bariátrica en sí. Cuando entramos en el tema ya de cirugía bariátrica, y es algo que me parece muy interesante la pregunta, mi querido David, porque las personas no tienen claro, ¿sí? Obviamente cuando se tiene cierto grado de sobrepeso y obesidad, como hemos escuchado mucho en las redes sociales, que hay una cirugía que cura la obesidad, y erróneamente dicen por ahí que cura la diabetes, eso es una falacia, eso no es verdad. Pero bueno, cuando escuchan que se cura la obesidad, lo primero que piensan es en una cirugía, ¿sí? Y cuando va a realizarse un procedimiento, no tienen claro, porque algunos pacientes habrán escuchado que hay la famosa manga gástrica y otros habrán escuchado que hay el bypass. Pero yo tengo que decir que hoy en día, en el mundo quirúrgico de la cirugía bariátrica, existen como 12 procedimientos para cirugía bariátrica. ¿Por qué existen tantos procedimientos? Porque hasta el momento, absolutamente comprobado, no se tiene ningún procedimiento que sea ideal para la cirugía bariátrica. Y sin embargo, cada uno de los médicos nos pegamos a realizar un procedimiento determinado por escuela o por casuística o porque las estadísticas nos hablan a favor de uno o a favor de otro, obviamente respecto a las ventajas, ¿no? Pero sin embargo, los procedimientos quirúrgicos más difundidos a nivel mundial, sobre todo, por ejemplo, la manga, que a nivel mundial se realiza más o menos, estamos hablando del 45% de mangas en todo el mundo, de todos los procedimientos de cirugía bariátrica, y seguido de esto estamos con el bypass en un porcentaje de 37% aproximadamente. La manga por lo general la utilizamos cuando los pacientes están con obesidad grado leve, cuando están con grado moderado.
pero cuando están pacientes con una obesidad muy avanzada, con una obesidad severa, obviamente que tienen que ir a un procedimiento un poco más estricto como es el bypass gástrico, ¿no? Y es más, cuando entramos en pacientes con una obesidad que se llama obesidad extrema u obesidad también súper obesidad, que son aquellos que están por arriba del índice de masa corporal de 60, ya entran en juego otros procedimientos que se los conoce muy bien hoy en día, como son por ejemplo el SADIS, las derivaciones biliopancreáticas. Claro, son cirugías muy riesgosas, son cirugías muy delicadas que tienen el potencial de hacer bajar una cantidad de peso tremendamente alta, pero a la par que bajan una cantidad de peso muy amplia, también pueden producir muchos grados de desnutrición, de desequilibrio y de déficit de proteínas y nutrientes. Muchas gracias, estimado doctor. Y usted había dicho algo muy, muy claro que la gente que nos escucha debe de saber. No existe una cirugía milagrosa. Esto es netamente un tratamiento integral, multidisciplinario, donde bien lo dijo, debe de manejarlo el nutricionista, el deportólogo, el cardiólogo, el psicólogo incluso, porque tenemos que ser claros que para que una persona llegue a tener obesidad o sobrepeso es porque desde luego hay un desorden en sedentarismo, en alimentación, un desorden en horas de reposo, entre otras cosas que si no se hace un cambio de vida, pues la cirugía va a ser efectiva en los primeros meses a lo mejor, pero sí podría volver a haber un rebote, ¿no? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque muchas de las personas creen que, o más que creer, existen, hay que decirlo también de manera frontal, existen muchos médicos que están empezando a abusar de esto que la gente cree, ¿no? Están vendiendo la idea de que la cirugía sí es milagrosa, están vendiendo la idea de que usted está con diabetes, venga que yo le voy a curar con mi bisturí la diabetes, y ya lo hemos escuchado de la voz del experto en cirugía bariátrica, el doctor Robalino también nos compartió que el diabetólogo, que la cirugía bariátrica no es la cura para la diabetes, sino más bien ayuda, que ayuda desde luego, pero no es netamente la cura. En ese sentido, el programa de cirugía bariátrica tiende a ser muy, muy amplio, tiende a ser muy multidisciplinario, vuelvo y lo digo. Y claro, yo quisiera, doctor, que usted nos comente, por ejemplo, usted tiene un paciente que está con obesidad grave, está con un índice de masa 40, por decirlo así, es diabético, tiene 45 años, pongámoslo de esta manera. ¿Qué requisitos tiene que tener este paciente para ser candidato, ¿no? Porque desde luego, en toda cirugía, las personas o los médicos que hacemos esta especialidad, tenemos que pedir exámenes preoperatorios, tenemos que pedir condiciones, tenemos que pedir electrocardiogramas, valoraciones cardiológicas, entre otras. Y en ese sentido, ¿qué es los requisitos que este paciente tiene que cumplir para ser candidato a una cirugía bariátrica? Perfecto. Bueno, dentro justamente de las indicaciones para cirugía bariátrica, primero hablábamos que debe cumplir el peso, ¿sí? El peso, hablamos de índice de masa corporal mayor de 40. O también pueden ser aquellos pacientes con índice de masa corporal de 35, más enfermedades asociadas, como las que habíamos dicho. Una vez que cumplen estos parámetros, que a la larga sigue siendo peso, son aquellos pacientes que deben demostrar que han fallado en su régimen inicial de tratamiento, que es la nutrición y la actividad física, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si un paciente que tiene obesidad y directamente quiere ser sometido a cirugía bariátrica, sabemos que el resultado va a ser el fracaso. Porque una vez que el paciente sea operado, obligatoriamente tiene que continuar de por vida con el tratamiento dietético y la actividad física. ¿Por qué aquello? Porque, por ejemplo, si viene un paciente con cólico de la vesícula, en donde la causa son los cálculos, le diríamos que le operamos la vesícula y se cura de los cálculos, y así va a ser, porque vesícula hay una sola, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de obesidad, tenemos que remontarnos a los orígenes, y uno de los orígenes de la obesidad, uno de los causantes, es la genética. Cuando nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico
para bajar de peso no estamos modificando la genética, simplemente estamos tratando de hacer estómagos más pequeños que le van a obligar a comer menos y estar saciado y bajar de peso. Y también estamos haciendo intestinos más cortos que a la larga van a absorber menos los nutrientes y obviamente va a permitirles bajar de peso. Pero cuando hablamos que la base de todo esto es genético, mientras el individuo comienza a bajar de peso, el organismo comienza a poner todos sus recursos en juego con el fin de volverlo a tener gordito, porque así lo quiere. El organismo genéticamente lo quiere gordito. Entonces es por eso que justamente cuando los pacientes ya se operan de cirugía bariátrica, si no cumplen los parámetros base que son la nutrición y la actividad física, básicamente tendremos pacientes que vuelvan a subir de peso en 3 o 4 años. Netamente un tratamiento complementario y multidisciplinario, Por ¿no? supuesto. Bueno, estimados radioescuchas, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con las apreciaciones del doctor Ochoa. No se vayan de la sintonía, vamos a tener unos tips a continuación. Entonces, volvemos en un momento, ¿ya? Muy importante de nuestra vida. Por eso, esta noche les voy a compartir 5 tips facilitos para que puedan cambiar su estilo de vida. 1. ¿Estás preocupado por la cantidad de huevos que consumes al día? La realidad es que el huevo, a pesar de que es un alimento rico en colesterol, no tiene un impacto grande en nuestro nivel sanguíneo de colesterol. Por el contrario, la hipercolesterolemia es una patología en la que incluyen muchos factores, como la vida sedentaria, una dieta alta en calorías, un descanso inadecuado, mala hidratación y genética. Es por ello que no existe una pauta determinada para saber cuántos huevos tenemos que comer en un día. Todo depende de la persona y los hábitos que ésta tenga. 2. ¿Quieres aumentar masa muscular? No agregues huevos crudos a tus batidos ni jugos. El huevo es un alimento rico en proteínas y completo en aminoácidos. Sin embargo, para que estas propiedades proteicas sean aprovechadas, es necesario que el huevo tenga un proceso de cocción. Entonces, si vas a consumir huevos crudos, lo único que vas a lograr es poner en riesgo tu salud, pues el huevo crudo es un ambiente propicio para la proliferación de la salmonela. 4. ¿Sabías que el estrés es un determinante en nuestra composición corporal, es decir, en la cantidad de grasa y músculo que tiene una persona? Nuestro cuerpo en situaciones de estrés libera la hormona cortisol, que a largo plazo acelera el catabolismo de las proteínas, que es una degradación de nuestra masa muscular, y incrementa los niveles de insulina en nuestro cuerpo, que a largo plazo puede aumentar la acumulación de grasa en nuestro organismo. Entonces, la solución es toma las cosas con calma, no te apresures por los resultados y confía en tu proceso. 5. ¿El agua con limón ayuda a bajar de peso? El proceso de pérdida de peso es complejo y requiere una serie de factores como descanso adecuado, hidratación adecuada, una dieta baja en calorías, ejercicio físico y niveles de estrés controlados. Entonces, ¿de dónde se originó el mito que el agua de limón ayuda en la pérdida de peso? El agua de limón, y el limón específicamente, es rico en vitamina C. La vitamina C forma parte de la síntesis de carnitina y la carnitina participa en la oxidación de las grasas. Entonces, una limonada no sería suficiente para perder la grasa. Acude con un nutricionista si deseas conseguir mejores resultados. Excelentes los tips que nos acaba de dar nuestra compañera nutricionista, justamente complementándose con el tema de obesidad. Continuando con el tema, estimado doctor, podemos decir de que la cirugía bariátrica, como todo procedimiento quirúrgico, podría tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Los que nos dedicamos a la cirugía siempre decimos a nuestros pacientes, pues claro, desde sacar una uña puede tener algún tipo de complicación, ¿no? Desde algo pequeño hasta algo grave. Y la gente también debe de saber cuáles serían las posibles consecuencias. Desde luego, una paciente podría sangrar, desde luego un paciente podría infectarse, podría complicarse, podría nuevamente volver a un rebote de la obesidad si es que es un paciente indisciplinado que piensa que, como bien lo dijimos, es una cirugía, no es una cirugía milagrosa, pero si después de estar
intervenido quirúrgicamente, no cambia su estilo de vida, no mejora su alimentación, no hace ejercicio, sigue con malos hábitos, pues claro, es obvio que vamos a retornar nuevamente, por lo que incluso el doctor ya nos explicó que hasta predisposición genética existe al respecto. En ese sentido, ¿cuáles son las posibles complicaciones a las cuales un paciente tiene que estar claro, ¿no?, antes de iniciar una cirugía metabólica? Por supuesto. Bueno, primero, haciendo hincapié en el hecho de que estos tipos de procedimientos deben ser hechos en centros de referencia y obviamente con los profesionales correctos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones en la parte privada, el paciente se inclina por los precios, ¿no? Y cuando hablamos de precios, la calidad queda en un lado y resulta, como dice el refrán, pues lo barato sale caro, ¿no? Porque manejar una complicación de una cirugía bariátrica, yo diría que los precios son el doble de lo que costaría un procedimiento bariátrico y, por supuesto, está de por medio de aquello la vida, ¿no? Y dentro ya de la respuesta concreta, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos encontrar dentro de la cirugía bariátrica? La primera complicación que podemos encontrar es el sangrado. El sangrado, ¿por qué razón? Porque cuando hacemos un procedimiento de este tipo, tenemos que seccionar segmentos de estómago, tenemos que seccionar segmentos de intestino. Entonces, en cualquiera de estos lugares puede darse hemorragias masivas que incluso pueden ser mortales, ¿no? Si hablamos que estamos seccionando o cortando, para que me entiendan el término, si estamos cortando segmentos de intestino o de estómago, tenemos que nuevamente volverlos a unir, es decir, tenemos que coser estos segmentos. Entonces, una de las complicaciones que puede darse es el hecho de que en los lugares que hemos cosido, por algún lugar de estos comience a escaparse el líquido intestinal o líquido gástrico, y si sale una mínima cantidad de líquido intestinal o gástrico a la cavidad abdominal, nos da una peritonitis. Y si esto no lo resolvemos tempranamente, el paciente entra en un grado de infección muy severo, que es la sepsis, y la sepsis, obviamente, si no se interviene de manera temprana, es un preámbulo para la muerte, ¿no? Entonces, estas son de las complicaciones, yo diría, más severas que tenemos en cirugía bariátrica. Claro, y cuando ya ha pasado el tiempo, me refiero a partir del mes, 2 meses, del año, 2 años, vienen otro tipo de complicaciones, y estas complicaciones pueden ser las obstrucciones de los intestinos, porque al realizar cortes en el interior de nuestro abdomen, los intestinos quedan en ubicaciones distintas a lo que normalmente es la anatomía, y esto puede dar lugar a obstrucción y el paciente puede comenzar a vomitar. Asimismo, por lo que les mencionaba, cuando se realiza la unión de un intestino al estómago o de intestino con intestino, estas uniones pueden quedar muy estrechas y resulta que el paciente comienza a comer y no pasa el alimento, y todo lo que come obviamente comienza a vomitarlo. Entonces, en ese sentido, pues son pacientes que obligatoriamente requieren a veces ser sometidos nuevamente a un procedimiento quirúrgico con el fin de resolver esta complicación. Y cada vez que un paciente sea sometido a una nueva intervención respecto a la cirugía de obesidad, los riesgos de complicaciones siempre van a aumentar. Hace rato mencionábamos que existen distintos tipos de técnicas de cirugía bariátrica, unos mucho más avanzados y entre más avanzados más riesgosos. Y es por eso que decíamos que los pacientes deben ser escogidos de manera muy adecuada con el fin de a cada paciente darle el tipo de cirugía que realmente requiere. Porque una de las complicaciones a largo plazo, mi querido David, son las desnutriciones, es decir, pacientes que se vuelven caquéticos, pacientes que bajan constantemente de peso y llegan a ser pacientes completamente desnutridos, pacientes que deben estar de por vida con nutrición parenteral, es decir, pacientes que de por vida deben tener sueros conectados a las venas o arterias de nuestro cuerpo con el fin de recibir nutrientes, y que desgraciadamente, a pesar de estos esfuerzos, el paciente sigue bajando y bajando de peso y desgraciadamente termina falleciendo por desnutrición. Entonces, yo diría que estas son de las principales complicaciones que se pueden presentar en ese tipo de pacientes. Y por supuesto, no dejar de mencionar que cuando estamos hablando de un paciente con mucho peso, un paciente con obesidad, de por sí el mismo cuerpo ya implica un factor de riesgo, que es el hecho de realizar coágulos en cualquiera de las venas o arterias de nuestro cuerpo por el simple hecho de estar encamado e inmóvil en una mesa de quirófano. Y si se forma un coágulo o un trombo en cualquier segmento de nuestras venas, de nuestro sistema circulatorio,
Estos coágulos pueden circular y migrar y definitivamente taponarse en el corazón, sea en el intestino, sea en el pulmón, sea en el cerebro, y muchas veces si el paciente logra vivir queda con problemas neurológicos, o si es que no pasa eso, pasará mucho tiempo en terapia intensiva. Y es ahí donde el paciente se arrepiente de haber sido sometido a un procedimiento de este tipo, ¿sí? Y justamente con el fin de evitar todo este tipo de complicaciones que hemos dado, las complicaciones inherentes al paciente, es el hecho de que previo a la cirugía el paciente debe ser manejado interdisciplinariamente y hacerse todos los exámenes que correspondan para que el procedimiento definitivamente tenga un buen desenlace. Muchísimas gracias, estimado doctor. Escucharle estas apreciaciones, la seguridad, el conocimiento que usted tiene al compartir sobre las complicaciones, pues desde luego da seguridad a los pacientes que nos están escuchando, ¿no? Porque una cosa es tener complicaciones, a todo cirujano puede darse un tipo de complicaciones, pero otra muy diferente es saber cómo resolver esas complicaciones. Y estamos escuchando de la voz de uno de los cirujanos más experimentados en el área de la cirugía bariátrica. Estimado doctor, ya hemos hablado un poco del tratamiento de los pacientes, del tipo de cirugía, del tipo de cicatriz, entre otras cosas. En la mañana algunos seguidores nos hacían varias preguntas de las cuales quisiera que en este momento nos ayude. Paul Carvajal nos decía, ¿para acceder a una cirugía bariátrica debo de ser joven o la edad influye? Bueno, los parámetros para que un paciente sea sometido a cirugía bariátrica han cambiado mucho desde que se inició a hacer la cirugía bariátrica, que yo decía por alrededor de los años de 1970 hasta hoy en día. Es decir, ha cambiado mucho, no solo con respecto al peso, sino también con respecto a la edad. Inicialmente, el parámetro estándar era que deben ser personas de 18 años hasta 65 años. Sin embargo, hoy en día se tienen muchos estudios, ¿sí? Y cada día obviamente se obtienen más de aquellos, en donde básicamente se tiene una gran casuística ya en pacientes mayores de 65 años hasta 75 años incluso, que son sometidos a cirugía bariátrica. ¿Y por qué se ha ampliado un poco el rango de edad? Porque yo pienso que si vemos a nuestros papacitos, a nuestros abuelitos, a nuestros vecinos más ancianitos, yo pienso que no me equivoco cuando digo que por lo menos tienen, si están gorditos, por lo menos tienen dos patologías sobreañadidas. Y estoy muy seguro que una va a ser la diabetes y otra va a ser la presión arterial. Un paciente con obesidad que viva permanentemente consumiendo medicación para la diabetes, para la obesidad y para otras enfermedades, en verdad son bolsillos que no van a alcanzar nunca, y obviamente la calidad de vida del paciente va a ser terrible. Es por eso que los estudios que se han realizado han sido encaminados a ver qué calidad de vida va a tener un paciente mayor de 65 años sometido a cirugía bariátrica en relación a estas enfermedades que ellos tienen. Y definitivamente los estudios apuntan a que aquellos pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica, me refiero a los pacientes de 65 a 75 años, mejoraron su diabetes, mejoraron su presión, mejoraron el dolor articular, que es muy frecuente en nuestros viejitos, ¿sí? Y definitivamente eso les cambió de vida, es decir, se les ha dado una mejor calidad de vida. Por supuesto, cuando hablamos de cirugía bariátrica o de la obesidad en pacientes de estas edades, se pretende no realizar procedimientos bariátricos agresivos, ¿sí? Es decir, tratar más bien de realizar, por ejemplo, una manga gástrica y muy ocasional realizar un bypass gástrico. También hoy en día se está hablando mucho de la cirugía bariátrica en adolescentes, ¿sí? Pero para ello obviamente hay parámetros muy establecidos, es decir, no se puede recomendar como norma porque recién se está comenzando a operar estas edades, pero son pacientes que deben ser valorados por un equipo multidisciplinario, que hayan completado ya su madurez fisiológica y ósea, ¿no es cierto? Y obviamente que se haya demostrado que a pesar de los tratamientos, me refiero a pesar de la nutrición, que a pesar de la actividad física y a pesar de la medicación, no han bajado de peso. Solo bajo esos parámetros podrían ser sometidos los pacientes adolescentes a un tipo de cirugía bariátrica. Ya, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que es muy claro lo que usted nos había dicho. Jessica Arellano nos dice, ¿qué debo comer o cuál es la alimentación después de una cirugía bariátrica? A ver,
Inicialmente, cuando el paciente sale del quirófano, ¿no es cierto? El término que nosotros utilizamos es el posoperatorio inmediato, ¿sí? Luego sube al piso, seguimos en el posoperatorio inmediato. Al siguiente día de la cirugía, normalmente el paciente tiene que comenzar a probar ya dieta líquida, ¿sí? Es decir, como norma, un paciente sometido a cirugía bariátrica, las dos primeras semanas va a ser netamente dieta líquida. Cuando hablo dieta líquida, no estoy hablando de agua pura, ¿sí? Hablo de todo aquello que tenga líquidos. Por ejemplo, puede ser la misma sopa pero cernida, pueden ser jugos. Y por supuesto, si el paciente antes de operarse estaba acostumbrado a consumir una gran cantidad de comida y luego de operarse tiene un estómago muy pequeño, que básicamente lo que le permite consumir son como 30 centímetros, estos 30 centímetros o esta escasa cantidad de alimento debe ser una cantidad completamente nutritiva. Es decir, esta debe estar reforzada con muchas proteínas, y en el mercado pues tenemos muchas fórmulas de nutrición oral, ¿no es cierto?, recargada de proteínas, con el fin de que el paciente baje peso, es decir, baje grasa, pero no baje el músculo. Luego de las 2 semanas, los pacientes pueden comenzar ya a consumir papillas de cualquier tipo, y para eso justamente tienen la pauta de la nutricionista. Y recién a partir del mes, es decir, a partir de las 4 semanas, los pacientes pueden comenzar ya a ingerir una dieta normal. Pero por supuesto, deben saber que el paciente no puede consumir libremente gaseosas, no puede consumir libremente dulces, y obviamente se le indica ciertas normas de comer. Es decir, primero debe masticar muchísimos alimentos. Se supone que antes de tragar cada bocado debería masticar por lo menos unas 30 veces. Hacer consumos de porciones muy pequeñas, y si el cuerpo ya no le permite, pues ya no forzarlo, es decir, ya deja de comer. También cuando consumimos ya el alimento sólido, es decir, a partir del mes, es muy indicado que si vamos a tomar líquidos, los líquidos los tomamos o media hora antes de consumir la comida o una hora luego de consumir la comida. ¿Por qué razón? Porque si comemos el alimento sólido y metemos líquidos, lo que va a hacer es de que el alimento circule muy rápido por el intestino, y muchas de las ocasiones esto nos produce unos cólicos, un dolor abdominal, retortijón terrible, y en muchas ocasiones terminan en diarrea y los pacientes terminan con terror a alimentarse por esta experiencia negativa que tiene. Pero justamente estos parámetros son dados por la nutricionista y el médico tratante al momento que dan el alta. Muchísimas gracias, doctor, sus apreciaciones. Estimado Andrés, nos estaba comentando que hay una participación del público a través de nuestras redes sociales. Así es, doctor, buenas noches con todos. Vamos a dar a conocer los mensajes, los saludos que nos llegan a través de nuestras principales las redes sociales. Nos dicen, muy buen tema, interesante. Paola Zúñiga, felicitaciones para el doctor Gazmán Ochoa, excelente profesional. Pati Plaza, gracias por habernos permitido escuchar a un excelente médico como es el distinguido doctor Guzmán Ochoa. Vanessa Elizabeth Zúñiga, excelente doctor Guzmán Ochoa Álvarez. Paul Ochoa nos describe, excelente profesional y persona doctor Guzmán Ochoa Álvarez. Nos describen también excelente profesionales, felicitando este programa, este espacio. Un mensaje de Jorge Sánchez Paucar. Gracias al doctor Ochoa, le ha operado a un amigo, todo exitosamente. Son los mensajes que nos llegan a través de nuestras principales. Muchísimas gracias. Realmente el público con mucha aceptación a su persona, estimado doctor, no es para menos. Sigamos con unas dudas, porque hablábamos de los mitos, hablábamos de las verdades, ya como para ir finalizando un poco el conversatorio. El tiempo es realmente corto en este sentido, cuando hay mucho por hablar. En honor al tiempo, vuelvo y lo repito, nos habríamos dicho que la técnica es laparoscópica, y hay mucha gente que se pregunta qué hacer, o más claro, qué hacer con los pliegues después de la cirugía, y también cómo va a ser la cicatriz de la cirugía bariátrica. Muy buena pregunta, mi querido David. Bueno, recordar que la cirugía, en la historia de la cirugía, inicialmente se ha hecho mucha cirugía abierta, cirugía convencional, que es buena, fue buena, sigue siendo buena, pero luego con el venir del tiempo vino la cirugía laparoscópica, en la cual los procedimientos quirúrgicos, en vez de hacer heridas extremadamente grandes de 15, 20 centímetros, son heridas de 1 centímetro, a veces de 0.5 centímetro. Por supuesto, pueden ser 3 o 4 heridas a veces de 1 centímetro, 0.5 centímetro, pero que a larga estéticamente no representan lo mismo que una gran herida, ¿no?
Y finalmente también se habla de los procedimientos laparoscópicos, pero por vía robótica, que eso está en pleno auge hoy en día, pero que sigue siendo mínimamente invasivo. Entonces, la idea de la cirugía bariátrica no es hacerlo a través de cirugía abierta, ¿sí? Porque en definitiva le quitaríamos todo lo estético y todo el objetivo de la cirugía bariátrica, que es ser lo menos invasiva. El objetivo de la cirugía bariátrica es hacerse por vía laparoscópica. ¿Y cuántas heridas realizamos? Exactamente realizamos 5 heridas, de las cuales 3 son de 5 milímetros y más o menos 2 vienen a ser como de 12 milímetros, que casi entre la una y la otra no hay diferencia. Una vez que el paciente ha sido sometido ya a este tipo de procedimiento y vemos que comienza a bajar de peso, debemos saber que los 3 primeros meses es donde el paciente más baja de peso, ¿sí? Y es ahí donde más tenemos que pulirnos con actividad física, nutrición y los cuidados que aquello implica. A los 6 meses continúa la baja de peso importante, pero menos que los 3 primeros meses, y así continúa más o menos hasta el año 2 meses. Entonces, una vez que el paciente con obesidad mórbida o obesidad moderada ha bajado de peso, por supuesto que van a quedar pliegues redundantes, tanto pliegues en el abdomen como pliegues en los brazos. Y es ahí cuando los pacientes deben ser sometidos a un procedimiento, pero este ya es un procedimiento estético por el médico especialista, que en esta situación pues es el cirujano plástico. Es decir, bajo ninguna manera un paciente debería ser sometido a un procedimiento de resección de piel antes del año y medio de haber sido sometido a un procedimiento bariátrico. Qué gusto, estimado doctor. También nos hacían las siguientes consultas, pero creo que ya las hemos respondido. Nos habían dicho si es que la cirugía bariátrica cura la diabetes, y ya habíamos dicho que desde luego ayuda y mejora, pero no es que cura, y no existe una cirugía para curar la diabetes, ¿no? Nos habían dicho también que la cirugía bariátrica podría volver a ganar peso, y también usted bien lo había dicho, que por supuesto que se lo puede ganar siempre y cuando, si es que el paciente, más claro, no hace un estilo de vida o no hace un cambio en su estilo de vida. En este sentido, si estimado Andrés, no existe alguna pregunta extra, quisiéramos, doctor Ochoa, que nos ayude con sus apreciaciones finales, sus conclusiones, su mensaje a la ciudadanía que nos da. ¿Dónde le encontramos al doctor Ochoa? Entre otras cosas. Gracias, David. Bueno, yo diría que mi mensaje final a la ciudadanía es el hecho de que existen ciertas enfermedades que nosotros no las escogemos, como por ejemplo la diabetes. Muchas veces no es escogida, digo muchas veces porque a veces también sí exageramos mucho de los dulces, ¿no? Pero sin embargo, la obesidad, si es que habíamos conversado que una de las causas es la genética, pues la genética absolutamente ninguno la escogemos. Nadie escogió ojos azules o negros, simplemente nacemos con los que nacemos, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, sabemos que no tenemos que avergonzarnos de padecer esta enfermedad, porque la obesidad no es más que una enfermedad y que requiere ser tratada por un equipo multidisciplinario. Saber que existen profesionales que pueden ayudar a recuperar esa autoestima secundario al exceso progresivo de peso o la obesidad mórbida, y saber obviamente que siempre los médicos y todo su equipo van a estar prestos a dar su contingente con el fin de mejorar la calidad de vida. Yo laboro en Río Hospital, en la ciudad de Riobamba, y sin embargo, si es que quisiesen más información sobre el tema que hemos hablado, porque es un tema muy apasionante, que tiene muchísimas aristas, y a veces me encanta hablar del tema porque hay mucha gente que escuchó la idea y desgraciadamente a veces le dijeron mala idea, entonces me pueden visitar en mi página www.gasmanochoa.com, en donde yo creo que podríamos resolver muchas de las dudas que pueden tener respecto a este tema. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido un gusto y un honor, como le había dicho en un inicio, poder conversar con usted sobre un tema de mucha importancia. La obesidad está causando mucho problema en la salud del paciente, y no solo la salud de individual, sino en la salud pública, porque ya se vuelve un problema más amplio, más comunitario. Yo también quisiera hacer las apreciaciones finales. Recordemos que para llegar a ser obeso tienen que pasar muchos años, mucho desorden, mucha mala alimentación, mucho sedentarismo, y justamente estos espacios brinda la oportunidad para tratar de hacer algo a tiempo. Este es el objetivo principal, para que la gente que nos vea, bien nos habló el doctor de las complicaciones, de que esta no es una cirugía sencilla
Yo les había dicho en un inicio que en la ciudad hay pocos cirujanos que hacen este tipo de procedimientos debido a la alta complejidad, debido al equipo multidisciplinario que se tiene. Y pues no esperemos llegar allá, sino evitemos, tratemos de cuidar nuestra salud como es el nombre de este espacio antes de evitar allá. Estimado doctor, quisiera también decirles a la ciudadanía que hoy por hoy nos está escuchando que pongamos nuestra vida porque el hecho de someternos a una cirugía de obesidad es un poco riesgosa, ¿no? Y si no lo ponemos en manos de expertos, probablemente nuestra posibilidad de sufrir alguna complicación se incrementa. El doctor Ochoa es uno de los expertos en este ámbito, visítenlo con total confianza, incluso el doctor es miembro del ejecutivo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica, Segvamed, que no lo habíamos dicho, vean. En nuestra Riobamba tenemos a uno de los duros de cirugía bariátrica a nivel del país y es un honor poder estar ahora en este sentido y lo digo, le digo con mucha sinceridad, visiten al doctor Gassman Ochoa, pónganse en manos de un profesional certificado, de un profesional con experiencia y con mucha trayectoria. Sin más, no sé si existe otra apreciación en ese sentido. Los mensajes finales de parte de nuestros seguidores, nos dice Gabriel Córdoba, mayor información, doctor Gassman Ochoa, www.gassmanochoa.com, doctor cirujano general, cirugía bariátrica, Joana Lucía Ríos, nos felicita por el programa, al igual Vanessa Elizabeth Zúñiga Plaza, que también está muy pendiente a este espacio. Gracias a toda la gente que ha estado interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias de igual manera a todas las personas que han estado participando y han compartido este conversatorio. Nuevamente hago hincapié, el doctor Ochoa en su página www.gassmanochoa.com o si no en la página del Río Hospital, ¿no? Claro, ubicado sí. En la ciudad de Riobamba. Mucho gusto, estimado doctor, en honor al tiempo. Se me quedan más mensajes, lo que pasa es que llegaron muchos. Sígalo. Sigo procesando mientras los voy descubriendo. Lu Torres, información importante de la mano de excelentes médicos, doctor Ochoa y doctor Rosero. Nos escribe también Miriam Arrévalo, excelente al doctor Rosero por las charlitas que da cada semana, son muy buenas. Vanessa nos dice, excelente programa, excelente doctor Gassman Ochoa Álvarez. Muchísimas gracias a todos los que nos comparten y participan. Sin más, mi estimado doctor, ha sido un honor tenerle aquí junto a nosotros compartiendo este espacio. Realmente un gusto y espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos servir a la sociedad desde este pequeño espacio. Sin más, a todas las gentes que nos escuchan, les invitamos para el próximo martes. Vamos a tener un tema complementario a lo que se ha hablado el día de hoy y a lo que se ha hablado unas semanas pasadas sobre diabetes. Nos va a acompañar la doctora Jessica Arévalo, máster en nutrición clínica, quien nos va a compartir alimentación saludable en un paciente. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos. Hasta